Larín, juguemos piedra, papel o tijera. Y el que pierda le enterramos la cabeza en harina. Dale, está bien. Piedra, papel o tijera, ya. Te gané, voy primero. Vamos otra vez, vamos con la segunda ronda. Piedra, papel o tijera, ya. Te gané, voy yo. ¡Ey! ¡Vamos con la última ronda! ¡Piedra, papel o tijera, ya! ¡Te gané, te gané! Quien logre caminar sin pisar ningún patito se queda con la mujer más hermosa. Pero quien pise un patito se queda con una mujer fea. ¡Comencemos! ¡Eso está fácil! ¡Voy yo primero! Como pisaste un patito te quedas con una mujer fea. Hola, lindo. Hoy me toca a mí. Como pisaste un patito, ya sabes lo que te toca. Hola, guapo. Hoy voy yo. Lo logré, no pateé ni uno. Como no pisaste ningún patito, te quedas con la mujer más hermosa. ¡Qué linda! ¿Y qué hice yo para merecer una mujer tan hermosa como usted? No sé qué hiciste tú, pero yo pisé un patito. Darín, vamos a entrar a ese Oxxo porque quiero comprar una pastilla para el dolor de cabeza. No vayas a estar agarrando nada que no te lo voy a comprar. Sí, papá, está bien. Si abro unas Sabritas, mi papá tiene que pagarla por obligación. Papá, quiero este Dorito. No, Larín, deja eso. Pon eso ahí donde estaba. ¡Lo siento! Este Larín va a volver loco. También quiero este rancherito. Deja eso ahí, por favor. Lo siento. Y también quiero estas chicas. Por lo que más querás, Larín, deja eso ahí, por favor. Ya es muy tarde. Y también quiero esta coquita. Por lo que más querás, Larín, deja eso. Lo siento. Esto me pasa a mí por traer este cabrón al Oxxo. A la próxima, Larín, no te vuelvo a llevar a un Oxxo. Si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Oh, ¿qué te pasó? Es que una piedrita se me metió en el zapato. Ya vas a terminar, amor. Sí, ya casi, amor, ya casi, ya casi. ¿Seguro que ya? Sí, mi amor, ya casi sale la última piedra. Hoy sí terminé, amor. Ya vámonos. Al fin. Un loco en la calle. Señor, me compro una hamburguesa. Este loco dice que me está vendiendo una hamburguesa. Le voy a seguir la corriente. Deme una. Mmm, qué ricas están. ¿Y cuánto valen? $5 cada una. Señor, ¿qué le pasa? Aquí no me ha dado dinero. Ni vos tampoco me diste la hamburguesa. Sí, pero el que está loco aquí soy yo. ¡Qué calor está haciendo! Y mi mamá quiere que tienda la ropa. ¡Ah! ¡Qué fuerte está el sol! Hasta sudando estoy de este calor. ¡Larín! ¿Qué? ¡Larín! ¿Qué pasó, mamá? ¿Que no estás viendo que la ropa agarró fuego por el calor? ¡No! ¡Mi camisa! Señor, con este calor que está haciendo nos vamos a morir. ¡Oh, no! Llegó mi tía y ella es muy chismosa. Tengo muchas cosas que contarte que ha hecho ese tu hijo que tenés. Él a la calle sale mal vestido. Me lo encontré tomando, fumando. Y de tanto que estaba tomando y fumando que quedó tirado en la calle. Lo encontré peleando en la calle. Y luego lo encontré asaltando a una anciana. Y creo que lo denunciaron porque después lo tenía la policía en la calle detenido. Y por último se lo llevaron preso. ¡Ah! ¿Con que todo eso andas haciendo en la calle? No, mamá. Todo eso son inventos de mi tía la chismosa. ¿Inventos tuyos, quizás? ¡Ya corté el mango! ¡No puede ser! ¡Cayó el mango en la caca! Ya sé, lo voy a limpiar con unas hojitas y se lo voy a dar a Larín para que se lo coma. Más tarde. Larín, te traje este mango. Gracias, Junior. Ahora que recuerdo, mi mamá dijo que quería comer mango. Mejor se lo voy a regalar a ella. Mamá, te traje este mango. Gracias, hijo. Ahora que recuerdo, Junior dijo que iba a ir a cortar mangos ahora en la mañana. Quizás no encontró. Mejor le voy a dar este mango a él. Junior, te traje este manguito. Gracias, mamá. ¡Sabe a caca! Vaya, niño, voy a revisar la tarea por número de lista. No he hecho la tarea y yo soy el número 10 de la lista. Mejor la hago rápido para entregar ese deber ahora. Pase el número 1 de la lista. Aquí está mi tarea, profesora. Ha hecho la tarea bien, tiene 10. Pase el número 2. Ya va por el número 2, tengo que apurarme. Ahora pase el número 3. Aquí está, profesora. El número 4. Y ahora por el 4. Número 5. Hey, yo siento que me estoy deshidratando, mejor me voy a tomar un Gatorade. Número 6. Número 7. Número 8. Y ahora por el número 8. Número 9. Por el número 9. Pase el número 10. Terminé, aquí está mi tarea, profesora. Bueno, tocaron para irse. Voy a revisar su cuaderno mañana, Larín. ¿Qué? ¡Hasta que nos encontramos! ¡Ah!
ropa qué es? ¿Qué me pasó? ¿Y estas orejotas? ¿Y esta antena para qué funciona? Pero en mi mente tengo la voz normal, pero cuando hablo, hablo como cachetes. Ya sé qué es lo que voy a hacer. ¡Hey! ¡No es tan chiquito! ¡Cachetes! ¡Larín! ¡A comer! ¡Ya voy, mamá! ¡Ahí voy, mami! ¡Ya vine, mami! ¡Qué raro que Larín Junior vino si él nunca hace caso! A comer, amor. Este cachetes está muy raro. ¡Ey! ¿Qué estás haciendo con los muñecos? ¡Dame uno! ¡Ya no! Bueno, ya está. ¿Nos podemos sentar a conversar? ¿Te la creíste? ¡Ay! ¡Hace mucho calor! ¿Sabes qué voy a hacer con tu muñeco? ¡No! ¡No! Y a la próxima te meto un lapicero. ¿Y hoy qué estás haciendo, papá? Terminando el árbol navideño, hijo. ¿Y qué es eso que tenés ahí? ¡Ah, esto! Lo que pasa es que como tu mamá es una gran celosa, siempre me pone un candado. Mi mamá como siempre. Y te apurás porque tenemos que soldarle los adornos al árbol. Amor, gracias por la cartera que me hiciste. De nada, amor. ¿Y ya viste las chanclas que te hice? ¡Ay, están preciosas! ¡Me encantan! Hasta que se cayó. Y vos, Larín, alcanzame los renos que están por ahí. Sí, ahorita te los llevo, papá. ¡Ah! ¿Y por qué ese grito, Larín? Mamá, es que quiero voltear la tortilla y no puedo porque está muy caliente. Como siempre, ustedes nunca pueden voltear las tortillas. ¡Ay, es que no puedo! Ah. Espérame, lo voy a hacer yo, te voy a enseñar cómo se hace. Se le da vuelta así a las tortillas, ¿ves? Esto no tiene que quemar, ¿ves? Esto no quema. Es más, voy a quitar las tortillas y voy a poner mi cara, ¿ves? Y no, no quema. Ya estoy como en un término tres cuartos y no me pasa nada. Mira, hasta un caldo hice de mí misma porque como estoy bien rica. Porque caldo de gallina vieja es mejor. Empiezo a pensar seriamente que mi mamá no es de este planeta. ¡Es de mi familia! ¿Qué pasará si a mi mamá mocha la hago colocha? ¿Y en qué momento me hice colocha? ¡Funcionó! ¿Y si le dibujo guantes? ¡Uy, aquí están haciendo brujería! ¿Y si a Larín le quitamos esta camisa y le ponemos una que diga Larín como esta? ¿Y si a mi papá le dibujo barba? ¡Sí, pero que también tenga pelos! ¡Arriba y abajo! ¡Y abajo también! ¡Amiguita, regresaste! ¡Me trajiste un regalo! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Quiero ver qué es! ¡Quiero ver! ¡Quiero ver! ¡Ay! ¡Una Switch! ¡Un iPhone! ¡Feliz Navidad! ¡Igualmente! ¡Feliz Navidad, amiguita! ¡Qué raro! Larín Junior siempre dice que tiene una amiga imaginaria. Y ese regalo se lo compró mi mamá. A ver cuándo te vuelvo a ver. Chainlon, ya sabes qué tienes que hacer. Deseo que todo lo que me voy a comer sea morado. Deseo concedido, Larín. ¡Repollo morado! ¡Agua morada! ¡Remolacha! ¡Uvas! ¡Doritos Flamingo! Y para cuidar nuestros dientes, enjuague bucal morado. Extraño al Larín de antes cuando comía cosas ácidas. ¡Ah! ¿Con que quieren que se les haga agua a la saliva? ¡Pelamos los limones! ¡Chamoy! ¡Valentina! ¡Tajín! ¡Sal! ¡Más limón al limón! ¿Algo ácido querían? ¿Algo ácido van a tener? Mi mamá siempre está haciendo oficio y todos los fines de semana siempre nos lava la ropa. Tengo que buscar la manera de ayudarle. Pobrecita mi mamá, de tantas cosas que está haciendo que se le olvidó echar el pantalón de mi papá en el rinzo. Bueno, voy a echar el pantalón de mi papá en el rinzo. Esto mi mamá me lo va a agradecer. Mucho, mucho más tarde. ¡Larín! ¡Vos metiste el pantalón negro de tu papá donde tenía el agua con la lejía! ¡Puya, gente! Por hacer un bien, hice un mal. Hermano, jugamos a la ruleta aleatoria. Sí, pero no te vayas a enojar. ¡Comienzo yo! ¡Te tocó cubetazo de agua! ¡Hoy te toca a vos! ¡Te tocó botellazo! ¡Se quebró! ¡Vamos a ver qué me toca ahora!
¡Te tocó pastelazo! ¡Hoy me toca a mí! ¡Te tocó talco! ¡Poné la cara! Niños, ¿y qué es ese desorden que tienen? ¡Corre, corre! Una monedita para el cieguito. Una monedita para el cieguito. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. 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 ¡Ey! Alguien que quite el ciego de la gotera, porque si no se va a volver loco. Gracias. Mamá, me chuqué la camisa blanca. Espérame, hijo, me voy a poner los lentes. Como no sos a vos el que te cuesta lavar la ropa, ¡ay, te ensuciaste toda la camisa blanca! Yo todavía te dije que no te la ensuciaras. Mamá, ahora es mi cumpleaños. ¿No quieres venir a tomar jugo con nosotros? Sí, hijo, solo me voy a poner los lentes. Eso no es ningún jugo, eso son bebidas alcohólicas. A eso te está enseñando el pago de tu amigo, ¿verdad? Mamá, te presento a mi novia. ¡Qué alegría, hijo! Quiero ver bien a tu novia, me voy a poner los lentes. Hola, suegra. ¡Hijo, eso no es una mujer! ¡Uy, este no dejó ir el agua y orinó toda la taza! ¡Larín, ¿dónde estás? ¡Oh, no! Mi mamá está enojada y me anda buscando. ¡Larín, te estoy hablando! ¡Larín, abrí! ¡No te voy a hacer nada! ¡No! ¡No, abrí! ¡No te voy a hacer nada! ¡Es que usted me va a pegar! ¡No, está rompiendo la puerta! ¡Te dije que abrieras! Es que vos me vas a matar de un enojo, Larín. ¡Ay, me quemé! Yo te protegeré. Yo te protegeré. Amor, ¿y por qué hiciste eso? Amor, te dije que te iba a proteger. Mamá, quiero cereal. Sí, hijo, ahorita te sirvo el cereal. ¿Y la leche? Ahorita. Uy, de esa bolsa sale de todo. Vamos a ver hasta dónde llega la bolsa mágica de mi mamá. Mamá, se acabó el agua del garrafón. No te preocupes, hijo, aquí la voy a llenar yo. Mamá, se fue el agua y hay que regar las plantas. No te preocupes, hijo, aquí voy a regar yo las plantas. Mamá, no hay olor para el piso. Ay, hijo, no te preocupes, aquí tengo olor yo. Mamá, ya no hay gasolina para la podadora. No te preocupes, hijo, aquí tengo gasolina. Larín, ¿y por qué no estás trabajando? Mamá, pero es que se acabó la arena. Lo que pasa es que no me pedís arena. Mira cuánta tengo aquí, ve. ¿Cuánta más arena necesitas? Pero ya no hay cemento. No te preocupes, Larín. Aquí tengo todo el cemento del mundo que necesites. Pero la grava, esa sí ya se acabó. ¿Qué necesitas grava? Aquí tengo demasiada grava. ¿Cuánta más necesitas? Mamá, pero no hay agua para hacer la mezcla. ¿Que no hay agua? Mira cuánta agua tengo aquí. Sí, pero los ladrillos ya se nos terminaron. ¿Y cuántos ladrillos necesitas para comenzar a trabajar, Larín? Mamá, pero no tenemos cubeta para llevar el cemento para arriba. No necesariamente necesitamos una cubeta para llevar el cemento. Yo mejor me pongo a trabajar porque si no mi mamá termina la casa y no voy a ganar nada. Dicen de que si probamos este chocolate nos vamos a hacer más locos de lo que estamos. ¡Eso es mentira! ¡Quiero ver! ¡Tengo que secar un río! 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 ¡Ahora voy yo! ¡A mí nada me pica! ¡Nada me pica! ¡Nada me pica! ¡Eso es mentira! ¡Soy una gallina! ¿Una gallina? Sí, ¿querés ver dónde tengo los huevos? Me dijeron que hay una fuga de agua en esta calle. Tengo que arreglarla para que la comunidad esté contenta. ¡Estos desgraciados siempre quitando el agua! ¡Ey! ¿Quién está acá? ¡Si no hay agua! ¿A qué hora van a echar el agua, hijos de la... Listo, terminé. Me imagino que la gente debe estar feliz que ya arreglé las tuberías. ¡Ya muchos se habían tardado! Cuando cocina la esposa del albañil. ¡Mamá, no has visto el serrucho! ¿Y la sierra? ¿Y el martillo y el cincel? ¿Y el Stilson? Mi mamá está loca. ¿No le vas a echar chile? No, eso mucho pica. Ay, la niña le tiene miedo al chile. Que yo le tengo miedo al chile. Vamos a ver si esto me hace tenerle miedo al chile. ¡Dati! Cheto Flaming Hawk para que me arda cuando vaya al baño. ¡Chile! ¡Chile Valentina! Y para casi terminar, jalapeño. ¡Habanero! ¡Más chile! ¿Así o más chile?
Cuando tu papá es albañil. Papá, no has visto la pala. ¿Qué pasó, hijo? Ya va a estar la carne. Mi papá usó la pala de cacerola. Larín, anda, lávate las manos que ya va a estar la comida. Un taladro para batir la masa. Bueno, ya que veo que no querés comer, apúrate y ayúdanos a hacer la comida. Larín, te dije que te lavara las manos para comer. Definitivamente aquí están locos. ¿Qué? Cuando tu papá es fontanero. Papá, se me arruinó la bicicleta. Aquí te hice esta, hijo, y con giro 360. ¿Qué? Papá, pero mi cama también se ha arruinado, ¿no me puedes comprar una? Aquí te hice esta, hijo, y apurate y le pones el colchón. Hasta la cama hizo de PVC. Gracias por el perchero, amor. De nada, amor. Y también la silla de la abuela. ¿A dónde está mi nieto lindo? Y también la cuna del bebé. Mi papá está obsesionado con la fontanería. Vaya, niños, le voy a dar un pedazo de pizza a cada uno. Mamá, ¿me das otra? No, hay que guardar para más tarde. Yo con esto no me voy a llenar, yo quería otra porción. Mi mamá está distraída, yo me voy a comer la pizza que queda. Me voy a comer toda la pizza. ¿Y la pizza? Con que vos te comiste la pizza que quedaba, ¿verdad? No, mamá, no es lo que parece, no me comí yo la pizza. Eso es lo que vos decís, vení para acá, te voy a dar con esto. Deseo poder predecir las cosas antes de que mi mamá me castigue. Deseo concedido, Larín. Larín, a comer. Mira, por andar dejando tu canica por donde sea me acabo de caer. Larín, a comer. Sí, mamá, pero antes de comer voy a recoger mis canicas. Y ese milagro que está recogiendo tus cosas. Ay, Dios santo, al fin me escuchaste. Larín, ¿cuántas veces te he dicho que las tazas sucias se ponen en el lavatrasto? Quebré la taza por tu culpa, vení para acá. Voy a lavar mi taza, mamá. ¿Y ese milagro que estás lavando la taza sucia? Ya me voy, Larín, y no se te vaya a olvidar descongelar el pollo. Sí, mamá, yo lo voy a descongelar. Mucho, mucho más tarde. Cuando te sientes. Bien, me lo imaginé yo, Larín, que por estar ahí acostado viendo TikTok no has ido a descongelar el pollo. Apúrate, andase eso. ¿Y cómo fue que me salió en TikTok? ¿Y qué estás haciendo ahí parado, Larín? Te acabo de decir que descongelé el pollo. ¿O acaso quieres que vaya yo a la casa y lo haga yo? ¿Y cómo hizo eso? Ahí estás escondido en el cuarto, que acaso ahí está el pollo. Anda a la cocina y lo sacaste. ¿Y cómo fue que el teléfono apareció en la gaveta? Y acordate, Larín, que después de descongelar el pollo tenés que sacar la basura. ¿Eh? Mi mamá es un virus del internet. Mejor voy a descongelar el pollo, no voy a hacer que me hackee. Larín, comámonos estos dulces asquerosos que compré. Comámoslo, pues. No salió este dulce. O puede saber a vómito o puede saber a durazno. ¡Me salió a vómito! ¡El mío sabe rico! Larín, probémoslos todos al mismo tiempo. ¡No, hombre! ¡Lo que faltaba! ¡Cayó la pelota en el hoyo! ¡Hay que ir a traer la escalera para sacarla! ¡Qué hondo está! ¡Ey, no! ¡No te llevé la escalera! ¡Ahí encontré la manera para salir vos! ¡Junior! ¿Y hoy cómo voy a salir de acá? ¡Hay que vea cómo sale! Mucho, mucho más tarde. Junior, ¿no has visto a Larín? Pero esta me la va a pagar Larín Junior. ¿Dónde la novia anda? ¿Y los vasos en esta casa que se han hecho? De seguro Larín los tiene en el cuarto, voy a ir a revisar. ¡Santo Dios! ¡Qué desorden tiene este niño! Estos zapatos desde que fue a la manglera no los ha lavado demasiado. ¡Qué cochino! ¿Aquí tiene estos volados de comida? ¡Ay no! Aquí están los calcetines que le regalé la vez pasada. Están todos tiesos. ¿Cómo tiene el ventilador? ¡Antes sí funciona! ¿Y esto qué es? ¿Y este boxer qué hace así de duro? Mamá, ¿y qué estás haciendo? Aquí buscando mis trastes en este tu cag... Vaya, niños, les voy a revisar la tarea de ciencia. Quiero comenzar yo, maestra. Lo mío es un barquito. Al apretar este botoncito comienza a girar la hélice. Interesante, tiene 8. ¡Sí! ¿El que sigue? Maestra, mi invento es un carrito. Al apretarle aquí empieza a girar la hélice y así empieza a avanzar.
Tiene 5 porque no le avanzó el carrito. Maestra, falto yo. Lo mío es una rueda de la fortuna que al apretarle aquí empieza a girar y se le puede dar más velocidad. Usted siempre inteligente, tiene 10. Mesero, ¿me sirve una bebida de fresa? Claro, con mucho gusto. Aquí está. Mesero, yo quiero coca. Claro, con mucho gusto. Uy, esa bolsa mágica da bebida de todos sabores. Le voy a pedir 5 sabores diferentes. Mesero, yo quiero 5 bebidas diferentes. Claro, con mucho gusto. Ah, pues quiero uno de limonada. Claro que sí, le tenemos limonada. La limonada es la especialidad de nuestra casa, la que... Ahora quiero uno de uva. Ah, ¿que quiere uva? Claro que sí, le tenemos uva. Hemos cortado las uvas más frescas que hemos... Ahora quiero uno de fresa. Ah, ¿que quiere también de fresa? Claro, hemos encontrado las fresas más rojitas, por eso va a ver el color a seco, porque está súper delicioso. Ahora quiero coca. ¿Que quiere coca? Claro que sí, le tenemos coca. Aquí tenemos la... Por último, quiero un fresco de mango. Ah, ¿que quiere fresco de mango? Claro que sí, le tenemos fresco de mango. Hemos estado cortando de mango de la zona. ¡Se me cayó el diente! Larín, rápido, mete ese diente debajo de la almohada para que así te lleve dinero el ratón Pérez. Bueno, vamos a ver si es cierto. Al día siguiente. ¡Sí funcionó! Mañana. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Larín, ¿y de dónde sacaste dinero para comprar este iPhone 14? Hoy le voy a hacer una broma, Larín. Le voy a decir si no tiene valor de meterse este búnker abandonado. Y cuando ya esté adentro, lo voy a encerrar y le voy a poner un candado. ¡Soy malo! ¡Larín! ¿Qué? ¿A que no tenés valor de meterte a este búnker abandonado? No, hombre, ¿y nos puede pasar algo? ¡Ay, la niña tiene miedo! Te voy a demostrar que no tengo nada de miedo, Larín Junior. ¿Ves que no tengo miedo? Llegó la hora de encerrarlo, le voy a poner el candado. No, 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 no cerres, por favor, Larín Junior, te lo suplico, no cerres. ¡Larín Junior! ¡Larín Junior, sácame de aquí, por favor! Gente, comenten si quieren que me vengue de Larín Junior. ¿Otras mamás? ¡Mamá, me hice una herida! ¡Rápido, vamos al doctor! ¡Rápido, apurémonos antes de que empeore! ¡Mi mamá! ¡Mamá, me hice una herida! ¿Cómo que te heriste? ¡Tres a mano para acá! ¡Yo te voy a curar esa herida! ¡Te voy a echar alcohol 90! ¡No, no! ¡Alcohol no! ¡Que traigas esa mano, te estoy diciendo! ¡No, no! ¡Ay! ¡Esto arde, te pasa por quema, andar jugando y no quema, hacerme caso! ¡Arde! ¡Ya, ya, ya! ¡Que traigas! ¡Te estoy diciendo! ¡Todavía me falta echarte limón para curarte! ¡No, limón, no! ¡Y hágale huevo! ¡Que así como le hizo huevo para estar jugando ahí, hágale huevo a la curación! ¡Y trae la mano, que todavía te falta la pomada! ¡Y tomate esta pastilla, porque después va la inyección! ¡¿Cómo?! ¡Cuando inicias la dieta! ¡Aleluya! ¡No, no! ¡Estoy a dieta! ¡Estoy a dieta! ¡Aleluya! ¡No, no! ¡No tengo que comer eso! ¡Tengo que comer saludable! Con este menú que me he inventado voy a engañar al estómago. Va a pensar que esto es una hamburguesa, esto es pollo y esto es Coca-Cola. ¡El pollo! Al siguiente día... Bueno, una no es ninguna. ¡No! ¡Otra vez no pude hacer dieta! ¿Para qué doblar la ropa si puede ir así? Larín, la ropa no se dobla así, se dobla por mitad. ¿Y quién te dijo que así se dobla la ropa? La ropa se dobla así. ¡Mamá! ¡Abuela! La ropa no se dobla así, es así. ¡Mamá! ¡Abuela! ¡Bisabuela! Eso tampoco se hace así. ¡Se hace así! ¡Mamá! ¡Abuela! ¡Bisabuela! ¡Tatarabuela! ¡Ay, niñas! ¡Mamá! ¡Abuela! ¡Bisabuela! ¡Tatarabuela! ¡Tatarabuela! Eso se hace así. He comprado estas 4 conchas. Voy a compartir con mi familia. Larín Junior, agarra una concha. Gracias, mamá. Atilio, agarra una concha. Judy, agarra una concha. Bueno, esta es la última, esta me la voy a comer yo. Ya vine, mamá. Ya vino Larín y quizás no ha comido. Mejor que se coma él la última concha. Gracias, mamá. Larín Junior, ¿y no te vas a comer tu concha? No, mamá, es que estoy muy lleno, no me la voy a alcanzar a comer. Bueno, si no quieres, me la puedo comer yo. Sí, cométela. En realidad sí quería la concha, pero mi mamá siempre deja de comer por darnos comida a nosotros. Ahora les voy a enseñar a hacer una Coca-Cola de chocolate. Primero partimos la botella, derretimos el chocolate. Luego cubrimos nuestra botella con chocolate por dentro. Luego rellenamos con sorbete y sellamos con chocolate. Luego lo metemos a la refri por 5 horas. Luego lo unimos, le ponemos la viñeta, el tapón
y listo. ¡Uy, taquitos! Le voy a echar salita. ¡Ay, no! ¡Lo que faltaba! ¡Se abrió el bote de sal! Pero tiene solución, lo voy a limpiar. ¿Y en qué momento mis tacos hicieron tacos de sal? Eso está muy salado, voy a ver qué cocinó mi mamá. ¿Qué? ¡Más sal! Definitivamente eso es una señal que tengo que comerme mi comida. No importa que esté salado, me la voy a comer. Mucho, mucho más tarde. ¡Ay! Después de esa comida salada me dieron ganas de ir al baño. ¡Mmm! No, definitivamente fue mucha sal por ahora. Hola, niño. ¿Querés dulces? Karim, nunca le agarré dulces a un desconocido. Sí, mamá. No. ¿Y paletas? No tengo. ¿Y galletitas? No. ¿Y una coquita bien helada? Que no. ¡Ay, no cayó! Nunca le agarres dulces a desconocidos. Me regalaron estos dulces que son demasiado ácidos, así que vamos a ver la reacción de mi familia. No, buena hoja. No pica. Qué ácido. Aquí está tu comida, Larín. Últimamente Larín no está comiendo. Ya sé, le voy a hacer animalitos con la comida a ver si así se lo come. Larín, ¿no querés un pajarito? No, no quiero. ¿Un gusanito? No. Yo sé que te gusta la playa, así que te hice unas palmeras. Tampoco. ¿Esto? ¿Un cangrejo? No quiero cangrejo. ¿Un búho de manzana verde? Tampoco. ¿Unos delfines? No me gusta. ¿Unos huevos en forma de cerdito? No. La verdad que tenés que comerte la verdura. Aquí no hay restaurante para estarte dando gusto. Vaya, Larín, acabo de irles a comprar una sabrita a cada uno. Te comes una y le das una a tu hermano. Yo se lo doy, mamá. Me voy a comer mi sabrita. ¡Se acabó! Hermano, mi mamá te compró esto. Y dijo que tenías que darme la mitad. Poné las manos, pues. Este sí es bruto, me dio la mitad. También les compré una coca a cada uno. Te tomas una y le das una a tu hermanito. Sí, mamá, yo se la doy. Me voy a tomar primero mi coca. ¡Ah! Ya me la terminé. Hermano, mi mamá te compró esta coca y dijo que me dieras la mitad. Está bien, toma vos primero. Este sí es bruto, me dio de su coca también. Gente, estoy feliz porque ya me dieron una visa mexicana. Así que alisté las maletas para irme a México. Y me puse triste porque mi mamá me dijo lo siguiente. No, Larín, eso está muy caro. Me sentí muy mal porque quería regresar a México. Pero se me ocurrió una idea para convencerla. Lavé los trastes, trapié el piso, saqué la basura y cociné algo rico. Luego le volví a decir si íbamos a México y ella me hizo esta propuesta. Gente, si ustedes hacen que este video tenga 300,000 likes en menos de un día, nos vamos mañana para México. Por favor, gente, denle like al video y suscríbanse en el botón rojo de allá abajo para poder ir a México. ¡Ey! ¿Trajeron la tarea de cartón que nos pidieron? Sí, yo hice este aparato para jugar mi jueguito de carrera. Yo traje esta mano de cartón, ve, que puedo agarrar cualquier cosa con solo mover los dedos. Esos dos inventos de cartón no son nada. Yo me hice un ventilador de cartón. Pero con lo que les voy a ganar a ustedes es que hice esta cachucha de cartón Nike. ¿Y ustedes no han visto mi maletín de cartón Nike? ¿Y con eso crees que me vas a ganar? Yo me hice estos zapatos Nike a Air Force One. Mi mamá está haciendo pastelitos, pero ella ya no mira. Le voy a quitar un pastelito. ¿Y a este Larín qué le pasa robándome los pastelitos? No creo que se haya dado cuenta. Uy, ya sacó más pastelitos mi mamá. ¿Y este Larín sigue de mañoso robándome los pastelitos? Ah, ya sé qué es lo que le voy a hacer. Le voy a poner un chile picante en medio del pastelito. A ver si así se le quitan las mañas de estar robando. Eso te pasa por ladrón. Cuando tu papá es soldador. Papá, se me arruinó el maletín para ir a la escuela. Te hice este. Papá, pero los zapatos ya se me arruinaron. Hijo, te hice esto, ve. Sólidos como una roca y de la marca Nike. Y aprovechando te hice esta gorra. Siempre de marca Nike, porque si no es de marca no te pones nada. Larín, anda, lávate las manos que ya vamos a cenar. Mi papá está loco. La
Larín, con ese control mágico podrás retroceder el tiempo cuando lo necesites. ¿Qué hiciste, Larín? ¿Quién fue el que me arruinó el tele de ustedes dos? ¿Con qué vos fuiste? ¿Quién me botó la mesa? ¡Ah, con qué vos! ¿Quién me golpeó con esa pelota? De las que me salvé. Larín, deja de estar viendo películas de miedo porque en la noche vas a estar con un gran miedo y no vas a querer dormir. No, mamá, déjeme ver la película, yo no soy ningún miedoso. Mucho, mucho más tarde. ¿Y eso qué era? ¡Ay, no! ¿Y eso? ¿Ves? Y todavía dijiste que no ibas a tener miedo. Larín, pone un clavo en la pared para poner la placa. Larín, encende el ventilador que está haciendo mucho calor. Larín, hace tus deberes. ¡Ay, no! Este niño está adicto al teléfono. ¡Es un caso perdido! ¡Hijo, anda a calentar los frijoles! ¡Mamá, tengo hambre! ¡Aquí está tu comida, hijito! ¡Mamá, ¿y esto qué es? ¡Como vos solo en el teléfono pasás teléfono, comé! ¡Ay, mi conejo! ¡Ay, mi conejo! ¡Me voy a comer mis papas! ¡Hola! ¿Y a este qué le pasa que se está comiendo mis papas? Y no para de comerse mis papas, este no tiene nada de respeto. Están buenas, ¿verdad? Y para terminar, el desgraciado se comió mi última papa. Mejor me voy de aquí. Este infeliz se comió todas mis papas. Mejor voy a pedir un Uber. Esto quiere decir que todo el tiempo me estuve comiendo sus papas. El mundo al revés. ¿Pero qué están haciendo ustedes dos? Haciendo limpieza. No, ya dejen de estar haciendo limpieza y siéntense los dos. Ahorita les voy a llevar comida. Vengan, aquí está la comida, coman ya. Y aquí les puse esta mesita para que jueguen futbolito. Y apúrense que ya les estoy limpiando la piscina para que se bañen los dos. Está bien. Está bien. Nosotros queríamos hacer limpieza, no estar aquí bañándonos en la piscina. Dicen que si hago un círculo de vejigas y le pongo la secadora va a girar bien. Dicen que si a una cápsula le sacamos lo de adentro y le ponemos un balero de hierro, va a pasar lo siguiente. Si combinamos corrector con fuego, pasa lo siguiente. Ahora vamos a probar sabritas mexicanas. Tostitos. Chipotles. Churro maíz. Hasta el momento, este es mi favorito. Taquis azules. ¡Qué rico! Sabritas adobadas. Hasta el momento me gustan más los taquis azules. Totis con chile y limón. Está riquísimo, pero sigue ganando el taqui. Ahora rancherito. Definitivamente gana el rancherito. Es mi favorito. Mi mamá y mi hermano están dormidos. Les voy a hacer una broma. Voy a partir un limón por la mitad, lo voy a poner en el exprimidor y se lo voy a echar en la boca ahorita que están dormidos. Soy malo. ¡Qué bruto! ¡Deja de estar haciendo eso! Hoy le toca a mi mamá. ¡Larín Junior, deja de estar haciendo eso! Mi mamá está distraída, no creo que se dé cuenta que agarre un dorito. ¡Larín, deja eso, que hoy no te voy a dar doritos! Y enójese lo que quiera. Yo solo quería un doritos. Hija, ¿me regalas un dorito? Ah, sí, agárralo, mamá. Gracias, hija. Larín, toma, aquí está tu dorito. ¡Gracias, abuela! Cuando a tu novia le gusta el picante. A mi novia le gusta mucho el picante y a mí no me gusta para nada. Pero es amor. ¡Ay, no! ¿Cómo pica esta cosa? Esto ni pica, ¿verdad, amor? No, mi amor. Amor, ¿te pasa algo? No pasa nada. ¿Y por qué estás llorando? Amor, lo que pasa es que me entró una basurita en el ojo, por eso estoy llorando. Amor, ¿seguro que no te pasa nada? No, mi amor. ¿Seguro que estás bien? No pasa nada. A mí me encanta el chile. ¡Uy, qué picante está esto! Mamá, tengo una gran sed. ¡Ay, Larín, en la refri hay agua! No voy a estar tomando coca como siempre. No, mamá, ya no tomo coca. Es más, ahorita me voy a servir un poquito de agua. ¿Ves que solo pensás en tomar coca y no agua? No, mamá, de seguro esa agua está embrujada. Esta es la real, esta sí. Según son las ganas de tomar coca, que has confundido el agua con una coca.
No, mamá, para que usted vea que estoy dejando el vicio de la coca, voy a tomar agua del garrafón. Sí, ya mero lo vas a dejar, como si no ayer cambiaste el garrafón del agua por coca. ¿En qué momento el garrafón se convirtió en Coca-Cola? Esto no me puede fallar. Mamá, mira, voy a tomar agua directo de la manguera. ¡No puede ser! ¡Todo se transforma en coca! Larín, mira, encontré un guante mágico que con solo hacerle así, desaparece las cosas. ¡Eso es imposible! Si me haces desaparecer los zapatos, te creo. Sí, está bien. ¡Guau! ¡Ahora haceme desaparecer el gorrito! ¡Préstamelo! ¡Quiero intentar yo! ¡Toma! Quiero ver, vamos a hacer desaparecer eso. ¡Ahora la perrita! ¡Ahora algo más imposible! ¡El carro! ¡Qué divertido! Sí, Larín, pero ya devolveme mi guante. ¿Y quién te ha dicho que te lo voy a devolver? ¿Cómo que no me lo vas a devolver si es mío? Ah, pues lo voy a decir a mi mamá. ¡Decirle! ¡Mamá! ¿Qué? ¡Larín no me quiere devolver mi guante mágico! ¡Larín, devolverle el guante mágico a tu hermanito! ¡Si no te voy a castigar y no creo que... Lo siento, mamá. ¡Ni para acá! ¡Desgraciado! Hoy sí tengo todo el poder en mis manos. Después del video de la fontanería, muchos me preguntaron de que si en verdad funcionaba la bicicleta que hicimos de tubos PVC. Pero ahora les voy a demostrar que sí funciona. Para lo primero, tengo que hacerme enano. Ahora me voy a subir y la voy a probar. No, que no se podía. No confiaron en mí. Pensaron que no funcionaba, ¿verdad? Que no me iba a soportar mi pesor y todo. Obviamente tenía que hacerme pequeño porque si me subía con mi estatura real iba a pesar mucho y no me iba a aguantar. Así que, gente, sí funciona. Cuando se te moja la tarea. Ya me voy para la escuela, mamá. Larín, llévate la sombrilla que va a llover. No, hombre, si ni va a llover, mamá. ¡Ya vine, maestra! Larín, ¿y usted por qué viene mojado? Maestra, es que por mi casa está lloviendo. Pero por lo menos trajo la tarea. ¡Sí la traje, maestra! ¡Maestra, se me mojó la tarea! Pero qué casualidad que hoy que toca revisar tarea se le moja. ¡A dirección! ¡Que voy a llamar a su mamá! Hoy le voy a hacer una broma a mi marido. Me he dibujado unos labios con labial rojo en mi mano. Así cuando él venga le voy a dar una cachetada y el beso le va a quedar dibujado en el cachete. Así yo le voy a decir que quién lo ha besado. Ya vine, amor. Amor. Ay, ¿y por qué me pegas? ¿Y ese beso que traes pintado en el cachete de quién es? ¿A dónde? Quiero ver. ¡Desgraciado! Cuando era niño. Mamá, te lo apes. Sí, sí, ahorita. Ay, rápido, le tengo que dar comida porque se está muriendo de hambre. Aquí está tu comida, mi amor. ¿Te he notado? Sí, sí, mi amor, ahorita te pongo el ventilador. ¡Ay, qué lindo! Ah, pero cuando ya estás grande. Mamá, tengo hambre. Para eso está la cocina llave. Vaya, agarre un plato y sírvase, porque usted ya está grande. Mamá, está haciendo calor. Ah, pues sálgase. Allá afuera gran brisa está pegando. Yo solo le estaba diciendo. ¡Qué aburrido está! ¡Ah! ¡Con que Larín está aburrido! ¡Toma para que te entretengas! Y también te compré el jabón de colores para que dejes de estar aburrido. Y aquí están estas escobas para que dejes de estar aburrido. Y si aún estás aburrido, aquí hay trastes. ¡Mamá, se va a quebrar! Y aquí está la carretilla para que vayas a trabajar de albañil. ¿Está bien así, Larín, o seguís todavía aburrido? No, mamá, suficiente para divertirme todo el día. ¡Me duele mucho! Hoy voy a hacer otra broma y para mi mamá. Me voy a poner este clavo en el dedo, le voy a poner papel higiénico, le voy a echar colorante y así va a simular que me lo ensarté en el dedo. Larín, deja de estar jugando con las cosas de tu papá, te puede pasar algo. No, no va a pasar nada, mamá. ¡Ay, mamá! ¡Ay, no! ¿Qué le pasó? ¡Me duele, mamá! ¡Yo todavía mamá, te me dije! ¡Me duele! ¡Me duele, mamá! ¿Y qué pasó? ¿Por qué esa gritazón? ¡Papá, me duele mucho! ¡Sácamelo, por favor! ¡Yo te lo voy a sacar con este martillo, Larín! ¡Ay, papá, me duele! ¡Adiós! ¡Adiós! Y este loco con un zapato blanco y uno negro. ¡Ya vine, amor! ¡Qué bien, amor! ¡Ya comiste! Amor, ¿qué pasa? ¿Por qué tenés esa cara? Ya me cansé que Larín Junior siempre me está haciendo bromas. Hoy lo voy a forrar con tirro para que así pare de hacer tanta broma. No, 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 por favor. Larín. No. Como que te hace falta algo más para no, que soltame, estés callado. No, soltame. El que ríe de último ríe mejor. Métamelo, por favor.
¡Pero por favor! ¿Y este humo de dónde viene? Cuando se plancha en el pelo mojado. ¿Qué huele a quemado? ¿Y este humo de dónde viene? ¡Se está quemando la casa! ¡Ay, ustedes sí son exagerados! ¡Deja de plancharte el pelo ya! ¡Mira cómo tenés la casa! ¡Pues evacuemos la zona! ¡Evacuemos la zona! ¿Y a usted quién lo llamó? Es que la vecina me dijo que la casa se estaba incendiando. ¡Rápido, fuera todos! ¡Fuera! ¡Salgamos, fuera! ¡Es que la belleza cuesta! Niños, estoy muy ansiosa por ver sus nuevas creaciones. Maestra, lo mío es algo sencillo. Es una aspiradora casera. La conectamos a la luz, la encendemos y comenzamos a aspirar. Lo felicito, está súper bien. Maestra, lo mío es bien sencillo. Es un carrusel hecho de cartón y palitos de paleta. Lo conectamos a una batería, lo encendemos y comienza a funcionar. ¡Felicidades, porque usted recicló muy bien! ¡Mamá! ¿Y este anillo de quién es? Larín, no vayas a intentar ponerte ese anillo, porque ese anillo no es de tu medida y te puede quedar trabado. Mi mamá dijo que no me lo pusiera, pero yo me lo voy a poner. No me pasó nada. Mucho, mucho más tarde. ¡Mamá! ¡Se me quedó trabado el anillo! ¡No! ¡Pon el dedo! ¡Te le voy a echar agua! ¡Mamá, me duele! ¡Ay, no! ¡Mejor te voy a echar rizo para que te haga espuma! ¡Ay, me duele! ¡No lo jale! ¡Es que cómo se te vino a quedar trabado ese anillo, Larín! ¿Sabes qué? ¡Mejor te voy a echar jabón de lavar trastes! ¡Sí, sí! ¡Con eso pueda que salga! ¡Ay, me duele! ¡Y que sea primera y última vez que te andas poniendo anillos que no son tuyos! ¡Ay, mi dedito! ¡Shenlong, deseo que por cada vez que mi mamá me pegue me dé $100! Deseo concedido, Larín. ¡Larín, que hacía este examen reprobado en la basura! ¡Yo lo tiré ahí! ¿Por qué? ¡Y esa es su manera de responderle a tu madre! ¡Sí, funcionó! ¡Larín, y no pensás lavar los trastes! ¡No, a mí no me gusta lavar trastes! ¡No me levanté la voz! ¡Sí, $100 más! ¡Mamá, me ensucié la camisa blanca! ¡Larín, ¿por qué ensuciaste la camisa blanca? ¡Como no sos a vos el que te toca lavarla! ¡Entra! ¡No te voy a hacer nada! Yo sé que sí me va a pegar, pero hoy es el día que me vuelvo millonario. ¡Que entres, que no te voy a hacer nada, Larín! ¡Siempre te dije, Larín, que no ensucié la ropa blanca! ¡Que me cueste lavar! El delantal de mi abuela. Abuela, ¿no has visto mi camisa de la escuela? Sí, hijito, aquí la tengo. Abuela, pero está arrugada y tengo que plancharla. Ah, sí, ahorita te la plancho. ¿Y mi teléfono? Aquí lo tengo. Abuela, pero ya no estamos en tu época, ahora tenemos teléfonos táctil. Aquí está. Abuela, ¿y las llaves? Aquí están. ¿Y la lámpara? Aquí la tengo. ¿Y el cucharón? Aquí está. ¿Y el martillo? Aquí está. ¿Y el pelador de verduras? Aquí está también. ¿Y el exprimidor de limones? Aquí lo tengo. Algo que no tenés ahí es un silbador. Aquí está. Iba un mudo caminando y encuentra un letrero que decía: se hacen carta a los mudos. ¿Para quién sería su carta, amigo? Para su madre. ¿Cómo se llama su madre? María. ¿De parte de quién sería la carta? Lámpara. Ah, luz. Ah, Luciano. ¿Y qué es lo que usted le quiere mandar a decir aquí en la carta? Ah, que usted ha trabajado muy duro y le va a mandar dinero. Para que le compre ropa a sus hermanos. Perfecto. Ah, y un biberón para el chiquito. Vaya, aquí está su carta, son 10 pesos. Que no tiene dinero. Está bien, no se preocupe, ahí le voy a regalar la carta. Que yo le dé 20 pesos para su pasaje. Está bien, te lo voy a dar, pero ya no vengas a pedirme. Gracias, viejo. ¡Desgraciado! ¡Vaya los cocos! Esos cocos ni agua tienen. ¿Cómo? Que mis cocos no tienen agua. Mis cocos tienen la suficiente agua para abastecer una familia entera. Ahorita vamos a llenar un vaso. Vamos a llenar un segundo vaso. Vamos con un tercer vaso. Y vamos con un cuarto vaso. Y es más, si usted cree que mis cocos todavía tienen poquita agua, vamos a llenar una cubeta. Estos son cocos infinitos de agua. Con este coco puedes construir hasta una casa si es posible. Ya me cansé de que todo el mundo diga que no tienen agua. Véanlo con sus propios ojos. Estos cocos se convierten hasta en una ducha portátil. Así o más agua. Hoy es el cumpleaños de mi mamá y de regalo le voy a dar todos los billetes que he ahorrado. Los voy a pegar uno con otro, los voy a meter en la cajita y cuando empiece a sacar, va a sacar todo el dinero para que se compre algo. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Que lo muerda! Aquí está mi regalo, mamá. ¡Gracias, hijo! ¡Que abra el regalo! ¡Ay, muchas gracias, hijo! ¡El dinero! ¡Mi dinero! ¡Mi dinero!
todo y a todo nos sale mal, siempre. Y si así es mi mamá, ¿qué pueden esperar de mí? ¡Ay! ¿Y qué pasó? Larín, la tortilla se está quemando. ¡Ay, ahorita le apago el juego, mamá! ¡Ay, se quemó! ¿Ves? Eso pasa por estar solo en el teléfono. ¡Revivime! ¿Y ahora qué pasó? Ya deja de estar jugando cosas del demonio y ponete a hacer deberes. Está bien, mamá. Hola, amor. Hola. Alistame la maleta con ropa para una semana y me alistas la caja de herramientas. Es que el jefe me dijo que nos íbamos a ir una semana a trabajar a otro país. Va, está bien, mi amor, yo te lo arreglo. Ah, por cierto, también me pones la camisa negra que tanto me gusta. Va, está bien, amor. Más tarde. Ya me voy, amor. Que te vaya bien, mi vida. Una semana después. ¡Ya vine, amor! ¿Y qué tal te fue, mi amor? ¿Trabajaste mucho? Sí, demasiado, amor. Y vengo muy cansado. Pero lo bueno es que ya regresaste. Por cierto, amor, ¿no me pusiste la camisa negra que tanto me gusta? Sí, te la puse. No, yo he revisado una maleta y no encontré nada. Esa camisa negra la hubieras encontrado si tan solo hubieras abierto la caja de herramientas, mentiroso. ¡Muerde la tapita del lapicero! ¡Muérdela! ¡Muérdela! ¡Ay, sí! ¡Sí! ¡Sigue, Larín! ¡Muérdela! 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 ¡Salimos de la duda, Larín! ¡Larín, cómete el borrador! ¡Cómetelo! ¡Cómetelo! ¡Así es! ¡Así! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Uy, qué satisfactorio! ¡Larín, escribe algo con el pintalabios! ¡No, pero mi mamá se va a enojar! ¡Eso no importa! ¡Escribe! ¡Escribe! ¡Tú puedes hacerlo, Larín! ¡Qué satisfactorio! ¡No le sale! ¡Ay, no! ¡No! ¡Se me pegó un chicle en el pantalón! ¡Mi mamá hoy sí me va a castigar! ¡Pero tengo que hacer lo posible por sacárselo! ¡Voy a intentar con agua! ¡No le sale! ¡Con champú, con champú! ¡Eso no puede fallar! ¡No le sale! ¡Rinzo! ¡Eso sí no falla! ¡Tampoco le sale! ¡Lejía! ¡Eso sí no puede fallar! ¡Tampoco funciona! ¡Gasolina! ¡Eso sí no falla! ¡Eso sí no! Mucho, mucho más tarde. ¡Larín! ¿Por qué este pantalón está roto? ¡Ay, no, gente! Comenten en este video qué creen que me va a hacer mi mamá. ¡Larín! ¡Ponele el aluminio a la cocina! ¡Jaylon! ¡Dame el poder de ponerle aluminio a todas las cosas que mi mamá quiere! ¡Listo! ¡Te voy a dar este guante de aluminio! Con solo darle un chasquillo vas a poderle poner aluminio a cualquier cosa. ¡Ponele aluminio a las papas para hornearlas! ¡Ahora ponele aluminio al pollo para que se mantenga caliente! ¡Jaylon! ¡Deseo que todo lo que voy a comer sea de color rojo! ¡Deseo concedido, Larín! ¡Fideo rojo! ¡Agua roja! ¡Doritos! ¡Banana roja! ¡Elote rojo! Gente, comenten el color que quisieran que coman en el siguiente video. Cuando estudias a última hora. Ey, Larín, ¿ya te diste cuenta que mañana hay examen? ¿Cómo? ¿Que mañana hay examen? Sí. 2 por 1, 2, 2 por 4, 8, 2 por 3, 6. ¿Cuánto mide el sol? Aprende, aprende, sociales, matemática, ciencia, química. Aprende, entre rápido, conocimiento, te entre. ¿Sabías que el relieve terrestre está en constante cambio por la erosión del suelo producida por el agua, el viento, la polvera y todo? ¿Inglés? Oh, how are you? My name is Pito, and you? ¡Else! Amor, ¿no querés un hot dog? No. ¿Helado? Tampoco. ¿Pizza? Yo no quiero, te estoy diciendo. Bueno. ¿Sabes qué? Quiero pizza. Pero amor, si me dijiste que no querías pizza. ¡Que quiero pizza, te digo! ¡Sí, sí, sí! ¡Toma, toma, toma! Aquí está tu comida, amor. ¡Esta sopa está salada, amor! ¡No! ¡Eso no está salado! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que no está salada! ¡Te estoy diciendo, entender! ¡Jaylon! ¡Deseo que todo lo que tengo aquí sea de color azul! ¡Deseo concedido, Larín! ¡Fideos azules! ¡Pero como que le falta un poquito de sal azul! ¡Sibirianos azules! ¡Gomitas azules y marshmallow! ¡Agua azul!
Shailon, deseo tener algo mágico que me ayude a tener pretexto para estar peleando con mi marido y mi hijo. Toma esta campanita mágica, con solo agitarla podrás conceder lo que quieras. ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Larín, no ha botado la basura, ¿verdad? Bien, mamá, ya saqué la basura. Hasta el señor del basurero se la llevó. ¿Y esa basura que está ahí qué es? ¡Imposible! ¿Cómo está esa basura ahí? Mejor la voy a traer. Amor, ¿y ese chupete que traes ahí? ¿Cuál chupete, amor? Si yo de trabajar vengo. Ese chupete que tenés en el cuello. A saber con qué animal te fuiste a revolcar. Imposible, ¿cómo tengo este chupete si yo de trabajar vengo? Larín, probemos dulces mexicanos. Sí, démosle, yo voy a probar este Lucas Panzón. Está rico. Y yo voy a probar esto. Este está bien rico y pinta la lengua. Ahora voy a probar donitas con salsa Valentina. Y yo voy a probar este rancherito. Gente, me gustó todo. Si eres mexicano, comenta una bandera de México en los comentarios. Bueno, me voy a deshacer de la chancla. Quizás le hice muy suavecito. Ni esto fue suficiente para despegarla. ¿Y esta chancla que acaso le nacieron raíces? Si no quiere por las buenas, tiene que querer por las malas. ¡Ni la pulidora le hizo efecto! ¡Vamos a la cuenta de 3, 2, 1, ya! ¡Me rindo! ¡Es imposible levantar esa chancla! ¿Y mi otra chancla? ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Eso es imposible! Extraño a Larín cuando comía mango con chile y tajín. ¡Ah! ¡Con que extrañan que coma mango! ¡Vamos a romper nuestra alcancía de mango! ¡Mangos! 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 ¡Mango! 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 ¡Chile! ¡Tajín! ¡Limón! ¡Sal! ¡Mango querían! ¡Pues comamos mango! El problema no es cuando entra, sino cuando sale. ¿Conoce mejor al otro? ¿Comida favorita del otro? La pizza. El mango. Sí, 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 sí. ¿Color favorito? El rojo. ¿Y el rosado? Sí. Sí. ¿Sabrita favorita? Las Lay. Los Takis. Sí, claro que sí, muy bien. ¿Bebida favorita? La Coca. Y la Fanta. Sí, perfecto. Cuando tu abuela hace un directo... Ay, a ver cómo es esto. ¡Hola! ¡Gonza! ¿Qué? ¿Qué? Mira, cariño. A ver, estoy haciendo un directo. ¡Quita! ¡Que no me ven mis amigas! ¡Ay, si es que no veo! ¡No veo! Herminia49 se ha conectado. ¡Anda, esta es la mujer del Paquito! ¿Qué tal la cadera, cariño? ¡Que sé que te dolía! ¡Oye! ¡Oye! ¡Hola! ¡Gonzalito! ¡Ay, ay, en medio, ay, ay! ¡No me pegue! Pues estaba el otro día en la plaza del pueblo. Y a, calla. Y había un señor. Abu. Que. Bueno, calla. Y el otro día. De verdad, es que. Abuela. La, ¿qué? ¿Me das una pipa? Toma pipa, hijo. Toma. Oye, ¿y cuánta gente ahí viendo esto, cariño? A ver. Cuatro. Ah, cuatro. ¿Y quién puede ser? Puede ser la Herminia. ¿Puede ser la Paquita? Tienes el pelo de estropajo, vieja. Oye, Gonzalito, ¿cómo se te ocurre decirme que no, eso? Que lo han puesto en el chat. ¿En el chat? ¿Lo ha puesto alguien de ahí? ¿Cómo que yo no soy una vieja? No, no, ¡me no, cago en tu! ¿Cómo que le he puesto? ¡Ah! Mira, este es mi perrito Valentín. Es muy mono, nunca ha mordido a nadie. ¡Ah! ¡Valentín! Bueno, yo creo que voy a apagar esto porque no sé cómo funciona. ¿Cómo se apaga esto? Ahí. Ahí. Yo creo que... ¡Mami, compré un espejo! ¡Ah! ¿Pero qué boludo que sos, Matías? ¿Vos saliste a tu papá? ¡No! ¡No! ¡Ahora voy a tener 7 años de mala suerte! ¡Pero no! ¿Cómo vas a creer en esa boludez? ¿Vos decís? ¡Pero eso es todo mentira! Mira si vas a tener 7 años de mala suerte por romper un vidrio de porondanga. ¡Ay, pero ahora tengo miedo! ¡Mira si me llega a pasar algo malo! ¡Ay, hermano! ¡Me golpeé el ojo! ¿Y qué te pasó? ¡Una piedra me cayó en el ojo! ¡Ya vengo! ¡Te voy a ir a traer alcohol y unas benditas! ¡Lo logré engañar! ¡Me voy a comer su pizza!
¡Rápido, rápido! ¡Te voy a echar alcohol! ¡Te engañé! Y así como sos de tonto, tal vez me puedes traer un refresco. Ya sé qué voy a hacer para vengarme. Voy a cambiar la gaseosa por salsa de soya. Así se va a llevar un tremendo trago amargo. Tomá, Larín, te traje tu refresco. ¡Muchas gracias, microbio! ¿Y esta basura qué es? Cuando no para de hacer ruidos en clase... Carlos, cállate ya. Ya vale, hombre, ya. Carlos, o te callas o te echo de la clase. Perdón, perdón. Hombre, ya para hacer ruido. Mira, no quería ruido. Pues toma ruido. Venga. Che, ¿no tenía otra toalla más grande? ¿Eh? No, porque me tuve que secar con esto, boludo. Mira el tamaño de esto, no me sacó un choto. ¿Pero de dónde sacaste eso? Estaba en el cosito blanco, al lado del inodoro. ¿Del bidé? No sé cómo poronga se llama. Martín, me estás jodiendo que te secaste con eso. No, ¿qué tiene? ¡Ahora vamos a probar Sabritas mexicanas! ¡Tostitos! ¡Chipotles! ¡Churromay! Hasta el momento, este es mi favorito. ¡Takis azules! ¡Qué rico! ¡Sabritas adobadas! Hasta el momento me gustan más los taquis azules. Totis con chile y limón. Está riquísimo, pero sigue ganando el taqui. Ahora rancherito. Definitivamente gana el rancherito. Es mi favorito. Niños de antes, cuando les regañan. Mira, te voy a dejar aquí todos los platos, guarro este. Está bien, cuento tres para que vengas a recoger los platos ya. Voy. Uno. Ya voy, ya voy. ¡No! ¡Va a llegar a tres! ¡Va a llegar a tres! ¡Dos y medio! ¡Que no! ¡Que estoy llegando! Javier, como llega a tres, que te vas a enterar, te vas a enterar. ¡Ya! ¡Mira! ¡Te han liberado! ¡Te han liberado, muchacho! ¡Vamos, hombre! ¡Que vengo ya aquí de trabajar! ¡No, vamos! ¡Ya no para que me encuentre esto aquí! ¡Pero bueno! ¡Eso qué es! ¡Javier, vale ya! Niños de ahora, ¿cuándo les regañan? ¡Joder, tronco! ¡Tengo todo el hambre! ¡Papá! ¡Claro, claro! Hijo, párate que estoy en mitad de una reunión. Cuento tres para que bajes a hacerme la comida. ¿Te quieres callar, Raúl? Discúlpame, don Carlos, que está ahí el hijo molestando. ¡Una! ¿Qué está contando hasta tres? Escúchame, me estoy haciendo pillar, amigo, ¿vale? ¡Dos! ¡Hacho, espérate que estoy bajando! Te juro que como llega tres, te enchufo, ¿eh? ¡Hijo, mira lo que te compré! ¡El iPad que quería! No le pasó nada, mami. No le pasó nada. ¡Junior, comete las verduras! ¡No quiero! ¡No! ¡De dulces! ¡Sí, mi amor! ¡Te traje esta bolsa de dulces de México! Pero no es muy bueno que estés comiendo eso de desayuno. Pero yo eso quiero, y quiero una hamburguesa. ¡Ay! ¡Sí! Ahorita te voy a traer una hamburguesa al McDonald's. Larín, tenés que comerte todas las verduras. No me gustan las berenjenas. ¡Que te las comas, te digo! ¡Ay! ¡Sí, sí, sí! Cuando tu padre te ayuda a hacer los deberes del colegio... En el vídeo de hoy vamos a aprender a cómo desatascar el váter de tu casa. ¡Papá! ¡Gonzalo! ¿Qué quieres? No sé hacer los deberes de matemáticas. ¿Y a mí qué me cuenta, hijo? ¡Me tienes que ayudar! ¡Sí, hombre! ¡Vete a pedirle ayuda a tu madre, hombre! ¡Que no! ¡Oye! ¡Que ya voy, hijo! ¡Que ya voy! ¡Madre mía! Venga, Gonzalo, primer ejercicio. Muy facilito. ¿Quién inventó las matemáticas? No lo sé. ¿Eh? Bueno, pues yo tampoco, la verdad. Tú mañana le dices a la profesora que este ejercicio se te ha olvidado. Venga, Javier, siguiente ejercicio. Resuelve las siguientes operaciones. La primera, 3 por 4. 2, 4.
1000. Pero niño, ¿tú eres tonto o te lo hace yo? ¿Cómo va a ser 1000? ¿Cómo va a ser 1000? 20, hijo, 3 por 4, 20. Creo. 3 por 4, 20. ¿Cuánto es 1 más 1? 11. ¿11? ¿11? Vamos a ver, ¿tú me estás vacilando o qué? ¿Tú en clase qué haces, Gonzalo? ¿Qué haces en clase? ¡Pintar! ¿Pintar? Mira, yo así ya no puedo, Gonzalo. Yo así ya no puedo, es que ya puedo. ¡Ay, amiga! ¡Mira esto! Están dando $1,000,000 a la persona que done su pelo. ¡Pero deja de llorar! ¿No ves que somos ricas? ¡Somos ricas! ¡Somos ricas! Y como les decía, niños... Bueno, tocaron al recreo. Pueden salir. ¡No! ¡No queremos salir al recreo! Pero tienen que salir al recreo, niños. Nosotros lo que queremos es estudiar y hacer exámenes. ¡Qué maldra! Pero tienen que salir al recreo. Nosotros queremos que nos ponga tarea. Ah, pues voy a mandar a llamar a su mamá. ¿Aló? ¡Aló, maestra! Mire que sus niños no quieren salir al recreo. Quieren pasar haciendo deberes. ¡Niños, salgan a jugar al recreo! ¡No! ¡No queremos, mamá! ¡Que salgan, les digo! ¡Está bien! ¡Está bien! Yo no quería salir al recreo. ¡Yo peor! Cuando llamas mamá a la profesora... Uy, ¿cómo se hace el ejercicio 4? No entiendo nada. Voy a preguntar a la profe. ¿Mamá, el ejercicio 4? ¡Uy! ¡La ha llamado mamá! ¡Qué pringao! ¡Dejadme en paz! ¡Me he equivocado! Oye, vale ya, ¿eh? No os riáis de Pedro, que se ha equivocado. ¿Verdad, Pedro? O mejor dicho, ¡hijo mío! ¡Matías! ¿No ibas a salir a correr vos? No, mamá, mira, está por llover. No, yo no voy a salir. ¿Cómo que va a llover? No, yo llego a salir ahora y me enfermo, ¿no? ¡Ay, no! Que tengo la ropa afuera. ¿Cómo que va a llover? ¡A comer! Falta la coca, la voy a ir a traer. Mi mamá se fue a traer la coca y dejó el pollito. Me lo voy a comer. ¡Oh, no! ¡Ahí viene mi mamá! ¡Ah, ya sé qué voy a hacer! ¡Ya traje la coca! ¡Listen los vasos! Para huevonear y para comer sos bueno, pero para trabajar nada. ¡No! ¡Quebré el tele! ¡Arruinaste el tele! ¡Mereces que te castigue! ¡Ahora sí, Larín! ¡Ya no tenés escapatoria! No, ¡ya no hay quien te salve! ¡A mi nieto no lo vas a estar castigando! ¡Gracias!